¿Qué tal amigos de lo mejor del boxeo online? Oscar Ramos y Juan Carlos Tapia Rosas trayéndoles la actividad de este fin de semana y hablaremos un poco además de la cartilla que tendremos aquí en Panamá este jueves. Gracias Oscar, buenas a los fanáticos. Un fin de semana un poco, poco bajo en actividad boxística, pero les traemos los resultados más importantes como es la pelea que se realizó en Santa Inés, California entre los dos prospectos. Tim Coleman y Vernon Parris, una pelea de pronóstico difícil donde peleaban dos de los mejores prospectos del peso súper ligero. Y dos boxeadores que vienen de la escuela Mayweather, porque uno es entrenado por Roger Mayweather y el otro por Floyd Mayweather Sr., el papá de Floyd Mayweather Jr. Así que se esperaba un duelo de titanes, además de que ambos se tenían una enemistad muy fuerte, o sea, se hablaron de todo y había mucho pique entre los dos. Y la pelea no decepcionó. Así es. Salieron a volarse guantes desde el principio. Sí, como dice Oscar, ellos el día anterior a la pelea en el lobby del hotel donde se realizó el pesaje, como que Tim Coleman agredió verbalmente a Parris, casi se van a los golpes, hubo forcejeo. Todas esas cosas que hacen los boxeadores para darle más interés, y le dio más interés a la pelea. Al final resultó ser una gran pelea, no decepcionó. Yo pensé que había la posibilidad de que fuera un poco floja la pelea porque eran dos estilistas, pero se demostró que los dos tenían mucho deseo de ganar. Al final Vernon Parris nos sorprendió a Oscar y a mí consiguiendo la victoria por nocaut. Nosotros pensábamos que Tim Coleman iba a ganar, pero fue una gran pelea. Y fue una gran pelea que, como tú dijiste, de dos estilistas que se estaban dando para llevarse, porque los dos pegan muy duro y Tim Coleman empieza en el segundo asalto derribando a Vernon Parris. Así es. Le mete un directo de derecha y lo manda a la lona, pero después se recupera Parris. En el sexto manda a la lona dos veces a Coleman y en el séptimo lo termina de acabar, pero con ganchos al hígado. O sea, fíjate que es el contraste de estilos, en que a pesar de que los dos son digamos de la escuela Mayweather, uno concentró su ataque arriba, el otro su ataque abajo, y ganó Parris con el ataque a la zona media. Bueno, y con esta victoria Parris queda muy bien posicionado porque Tim Coleman estaba en las clasificaciones mundiales. Tim Coleman estaba más arriba que Vernon Parris. Ahora Vernon Parris seguro que será clasificado alto en las cuatro organizaciones, y hay que resaltar que en esta pelea estaba en juego el título super ligero de la USBA, que es la rama de Estados Unidos de la Federación Internacional de Boxeo. Y en esta pelea, bueno, Oscar y yo fallamos, pero Juan Carlos también sí acertó, porque él escogía a Vernon Parris. A Vernon Parris, que como tú bien has dicho, da como una especie de sorpresa, porque Tim Coleman estaba mejor posicionado. Pero Juan, queda claro que ambos siguen, o sea, con el espectáculo que eran los dos, ambos siguen siendo grandes prospectos, pero Vernon Parris está a las puertas de grandes cosas. Bueno, seguiremos teniendo en la mira a estos dos, tanto a Parris por su victoria y a Coleman porque sigue siendo una figura relevante en este peso. Ahora nos vamos en la misma cartilla, Oscar, en el peso ligero, una pelea entre el armenio Arjovanisyan y Cristóbal Cruz, que mencionamos la semana pasada, que era el clásico choque entre un novato ascendente y un veterano. Una pelea de muy difícil pronóstico. Cuéntanos qué ocurrió. Bueno, hubo un cabezazo accidental en este combate, produciendo un corte sobre la ceja derecha a Cruz. Lo que hace que el árbitro detenga el combate en el cuarto asalto y vayan a las tarjetas. Porque la pelea, recuerden, estaba pactada a 10, al haberse transcurrido 4 asaltos ya la pelea es oficial y se tienen que ir a una decisión técnica. Y mira cómo estaban de cerrados, que la pelea es declarada empate. Así es, 39-37 la tenía un juez, el otro la tenía 39-37 para el otro. Así es. Y el que decidía la tenía 38-38. Un empate dividido, es cuando uno da el boxeador A, uno da el boxeador B y el otro pues da empate. Esto fue lo que se dio aquí. Me parece justo porque sí, era una pelea sumamente pareja. Cristóbal Cruz se mostró mucho mejor de lo que yo esperaba. Jovanesian también se mostró bien. Me parece justa la decisión y es seguro que en 2-3 meses o el tiempo que necesite Cruz para sanar su herida, ellos van a tener una revancha directa, me parece, porque pienso que lo amerita, porque se pintaba que iba a ser un buen combate. Las cosas estaban por lucir mejor para ambos. Creo que el público se pierde una gran pelea. Y bueno, nada más nos queda esperar a que se dé la pelea y estar pendientes de ella. Así es, Oscar. Bueno,
Aquí, como la pelea quedó empate, bueno, no podemos decir que tú ibas a Cristóbal. Iba a la Candón Cruz. Tú habías escogido a Cruz. Juan Carlos Tapia Padre y yo habíamos escogido a Jovanición. Pero bueno, la pelea se dio empate, así que ahí no queda quién iba a pensar que iba a terminar por un cabezazo, ¿no? Así que, bueno, y ahora nos vamos. A nosotros la edición pasada, Oscar, habíamos comentado sobre la pelea de Oglady Suárez. Pero se dio caso que fue un error del editor de BoxRec de Venezuela, o no sé si fue el de Venezuela o el que puso esa cartilla. Parece que la cartilla nunca, o sea, no es que la pelea se canceló, simplemente la pelea nunca existió. La pelea estaba prevista para el 10 de septiembre y en la página BoxRec salió que estaba programada para este sábado. Nosotros que siempre creemos en BoxRec porque nos parece que es una página bastante confiable, pero esta vez no. Y bueno, para los que se están preguntando si Oglady ganó o perdió, bueno, ni siquiera ha peleado, es el 10 de septiembre. Así es. Bueno, vamos a entrar entonces ahora sin materia con la que para nosotros, Juan, es la pelea más importante de todo el fin de semana. Así es, el panameño Ahmed Díaz ganó una pelea importantísima. Para mí, la pelea más importante de su carrera, una eliminatoria titular de la FIB en los pesos ligeros, contra el australiano Lenny Zapaviña, que solamente había perdido una pelea cuando fue a buscar el título. Esa era su única derrota. La pelea fue en Melbourne, Australia, y Ahmed Díaz fue allá. Zapaviña era amplio favorito, creo que 9 o 10 a 1 estaba Zapaviña. Y todos pensaban, incluyéndonos, que iba a ser muy difícil para Ahmed Díaz. Y bueno, como lo dijimos, hundió un barquito, metía ahí. Hundió un barco, cómo no. Y habíamos dicho, Oscar, que nosotros escogíamos a Zapaviña, pero que queríamos equivocarnos. Y estas son las equivocaciones que a uno le agrada, porque a uno no le gusta equivocarse. Y sobre todo, de la manera en la que nos equivocamos. Porque vamos a hacer comparaciones históricas, tal vez, que podemos recordar, Juan, de la historia más reciente. Cuando Pelenchín Caballero se va a pelear con Ponce de León, nadie le daba un chance a Pelenchín. Todo el mundo quería que ganara, pero se veía imposible. Pensaban que mandaban a Pelenchín al matadero y Pelenchín le hace un peleón a Ponce de León y le gana. Esta pelea todavía es más impactante porque esa pelea con Ponce de León y Pelenchín fue, o sea, si bien es cierto, gana claramente Pelenchín, fue una pelea muy disputada que se va a la decisión. AJ Banal con el Torito Concepción también fue una pelea disputada hasta que el Torito Concepción saca una mano que pone a dormir a AJ Banal. Esta pelea, Juan, nadie le daba ningún chance a Ahmed Díaz tampoco, igual que en esas otras dos ocasiones, pero aquí desde el primer asalto salió Ahmed Díaz a darle una puñera a Zapaviña. Es más, la pelea se detiene porque la esquina entra, porque el árbitro Robert Berg, en el quinto asalto, luego de que, o sea, como que para darle un conteo, se desploma a Zapaviña y todavía él pensaba seguirle contando para que el hombre se recuperara, favoreciendo al boxeador de casa. Pero la esquina dice, basta la guantera que le están dando a mi boxeador. Ahmed Díaz le estaba dando para llevar. Mira, yo me sorprendí tanto del dominio de Ahmed Díaz, porque como bien lo dijiste, desde el primer asalto le dio guante a Zapaviña. Yo estaba viendo la pelea en vivo por internet y yo la estaba anotando. Y los primeros tres asaltos yo se los había apuntado a Ahmed Díaz y yo me decía, oye, Ahmed Díaz le está dando una paliza, ¿será que yo estoy...? Incluso lo derriba en el segundo asalto. Correcto. Y yo pensaba, oye, ¿será que estoy siendo un poco parcializado a favor del panameño? Pero Ahmed Díaz, o sea, olvídate de la caída del segundo, o sea, le estaba dando una mancha. En el cuarto sí, como que, en el tercer asalto fue el único asalto que Zapaviña como que hizo algo, pero luego en el cuarto Ahmed Díaz lo pone mal con un gancho, con los upper. O sea, para mí ha sido la mejor pelea que ha hecho Ahmed. Le estaba funcionando todas sus armas, la derecha, el cruzado de derecha, Zapaviña no se lo podía sacar, lo conectaba cuando le daba la gana, el gancho de izquierda también, el upper de derecha también. Yo estoy seguro que después de ver esta pelea, el campeón Miguel El Títere de Vázquez va a estar muy preocupado, porque si Ahmed pelea así, vamos a tener otro campeón mundial. Así es. Algo que hace un par de días o hace una semana hubiera sonado descabellado, ahora es una posibilidad muy grande que Ahmed Díaz pueda convertirse en campeón mundial. Y cabe destacar, Juan, también que el Títere Vázquez es un boxeador extremadamente difícil, es un campeón sólido, es un campeón
que si Lenny Zapavinha era difícil, el títere Vázquez es dificilísimo. O sea, no va a ser una pelea fácil tampoco, pero viendo al Ahmed Díaz que vimos en esta pelea, yo creo que hay muy grandes posibilidades de que se corone campeón mundial. Si Díaz llega a una pelea con el títere Vázquez, con la actitud mental que llegó para esta pelea y con la preparación que aparentaba tener, porque digamos, el quinto asalto ni siquiera se veía si estaba tan preparado, pero la fortaleza que mostró en esos cinco asaltos fue excepcional. Si vemos a ese mismo Ahmed Díaz repetir contra el títere Vázquez, yo creo que tenemos campeón mundial. Así es, y demostró que su pegada todavía es devastadora, porque mira, el títere Vázquez no pudo, él le ganó a Zapavinha, pero en ningún momento lo derribó ni lo puso mal. Ahmed Díaz lo derribó dos veces, lo puso mal en más ocasiones, en solo cinco asaltos. Muy, para mí, grandísima la victoria de Ahmed Díaz. Y la manera en la que lo noquea, Juan, porque para describirles a los amigos televidentes, en el quinto asalto, Juan, incluso Robert Berg se mete y le empezaba a contar de pie a Zapavinha, pero Zapavinha se deja caer, o sea, estaba tan adolorido que simplemente se desploma, y cuando la esquina ve esto, entra e interviene. O sea, la esquina estaba consciente de las puñeras que le están dando. Yo me imagino que Robert Berg no quería como que detener el combate en Australia, no sé, pues, como que no quería hacer que el local perdiera por detención de combate en su propia casa, pero él no se iba a parar, o sea, él no se iba a parar, la esquina se metió, porque la esquina sí sabía que había que detener el combate. Lo cual parece que Robert Byrd, digo, yo me pongo en el lugar de Robert Byrd, a ningún árbitro le gusta detener un combate, él prefirió contarle, yo pienso que igual no se iba a parar, pero bueno, la esquina desde que cayó el Zapavinha, estaban ya, se veía que uno le decía al otro, pásame la toalla para arrojarla, y al final se tuvieron que montar al ring a detener el combate, pero bueno, gran victoria de una manera u otra para Ahmed Díaz, que su próxima pelea debe ser ante Miguel Vázquez por el título mundial. Bueno, Oscar, y como no hubo tantas peleas este fin de semana, vamos a aprovechar para hablar y dar nuestros pronósticos de la cartilla de la Arena Roberto Durán este jueves en Panamá, que encabeza Luis El Nica Concepción en su regreso después de haber perdido su título ante Hernán Tyson Márquez. Él pelea contra Manuel Chango Vargas, pero vamos a echarle un vistazo a toda la cartilla, porque a mí me gusta apoyar, me gusta darle bombo, como se dice, a una cartilla donde las peleas son parejas. Así es. Aquí en Panamá se han hecho muchas cartillas donde hay 7 peleas y tú sabes, sin ni siquiera ir, no tienes ni que ir al día siguiente, y ya tú ni siquiera tienes que leer el periódico ni meterte en internet para saber lo que ganaron, porque son boxeadores muy buenos contra boxeadores muy malos, y eso no es el hecho. El hecho es hacer cartillas como esta, donde más del 90% de las peleas, yo diría que todas son interesantes y en ninguna el resultado está dicho. Así es, bueno, y empezamos con esta pelea entre José Luis Calvo y Manuel Vides. Es una pelea, para mí, la más clara de toda la cartilla. Manuel Vides es un gran prospecto, 7 peleas ganadas, una sola perdida, que para mí es hasta injusta esa pérdida de Vides, porque es fuera de su peso. Tenemos que ser claros en ese punto. Cuando él entra al torneo este del primer guerrero, él estaba peleando fuera de su peso contra rivales mucho más pesados, y eso para mí es la única pérdida que le podemos achacar a Vides, que en verdad no es justa, porque como te digo, se hizo un buen trabajo durante todo el torneo a pesar de estar regalando libras. Sin embargo, ya en la final, con un boxeador de un buen nivel, el boxeador de un buen nivel más pesado va a tener la ventaja siempre. Así es, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Si el primer guerrero hubiera tenido las reglas más justas, que los boxeadores tuvieran que pelear con boxeadores de su peso, no contra boxeadores de 2 o 3 categorías más arriba, Manuel Vides hubiera sido el seguro ganador del primer guerrero. No fue así porque, bueno, en la final se enfrentó a un boxeador que le llevaba muchísimo más peso. Aquí se enfrenta a José Luis Calvo. José Luis Calvo es un guerrero, un boxeador que siempre da buena batalla, pero estoy de acuerdo con Oscar, el ganador de la primera pelea debe ser Manuel Vides. La segunda pelea, para mí, es la más interesante y la más difícil por un asilo. Jorge, el Piripicho, o el Búfalo, como le dicen decentemente, Sánchez, que está invicto, 3-0-2 knockout, ante uno de los prospectos más importantes de Panamá, que ya tiene 10 peleas, es Nando Bailarín, que tiene 8-1-1
4 knockouts. Esta pelea de pronóstico súper difícil. Mira, estoy de acuerdo contigo, Juan. Nando Bailarín es un boxeador de muchísimo nivel. Yo creo que es una pelea muy difícil para Jorge Sánchez, para el Piripicho, el Búfalo Jorge Sánchez, que le llega un poquito temprano, pero es una prueba de fuego. O sea, yo creo que más que la aptitud boxística de Jorge Sánchez, aquí se está probando su corazón. Y eso es lo que va a tener que buscar Jorge Sánchez en esta pelea. Yo creo que gana Sánchez. Yo creo que aquí se gradúa Sánchez para convertirse en realmente en el próximo prospecto de salir de la cuadra. Pero va a ser una pelea extremadamente complicada. Ok, aquí la experiencia está con Bailarín. Yo pienso que Jorge Búfalo Sánchez tiene la ventaja porque él ya ha realizado sus últimas dos peleas en la arena Roberto Durán. Nando Bailarín, sus últimas peleas las ha realizado en la 24 de diciembre en David Chiriquí, lugares más no tan impactantes como pelear en la arena Roberto Durán. Para mí va a ser una pelea que se va a decidir por uno o dos puntos, muy difícil. Pero sí, estoy de acuerdo con Oscar Ramos y veo como ganadora a Jorge Sánchez y que conserve su invicto. Pero repito, para mí la pelea más interesante y más de más difícil pronóstico y más cerrada de la noche va a ser esta. Pero también vamos con Jorge Sánchez. La siguiente pelea, Oscar, Luis Alberto Pamblanco Ríos ante Jack el Destripador Santos. También una pelea súper interesante. Recordemos que el Pan Blanco tuvo una lesión en el 2010, ha hecho dos peleas después de su lesión y las ha ganado las dos por nocaut. Esta desde que todavía se está trayendo poco a poco a Pan Blanco Ríos después de su lesión, esta puede ser tal vez la prueba más difícil que tiene Pan Blanco luego de su lesión. Contra Jack Santos, que recordemos, Jack el Estripador Santos, le dicen, un boxeador de muy buenas aptitudes físicas. Sin embargo, le han tocado un par de peleas complicadas que ha perdido, pero no lo demerita. Es decir, para mí una prueba extremadamente complicada para Luis Alberto Ríos, más que todo por la confianza que él pueda tenerse al soltar la mano. Porque eso es lo que le he visto un poco amarrado desde que regresó después de la lesión. Y es normal, después de una lesión tan grave como la que tuvo en el hombro, es normal que él no se atreva a soltar la mano con fuerza, pero aquí, en esta pelea, se le va a tener que exigir a Pan Blanco soltar la mano fuertemente. Yo pienso que Pan Blanco va a ganar. Mira que Jack Santos no pelea desde enero del 2010. Tiene bastante tiempo de para. Yo pienso que esta es la pelea, porque las últimas dos peleas de Pan Blanco Ríos fueron contra Anastasio Zurdo, un hombre que tenía 1-4, y contra Sandro Mena, un hombre que solamente tenía una pelea. No eran rivales, como quien dice, para ver si Pan Blanco estaba bien o no. Yo pienso que Jack Santos sí lo es, aunque no haya peleado en varios meses, en más de un año. Pienso que este es un rival que sí vamos a ver. Este va a ser como un mejor termómetro. Así es. Pero igualmente, pienso que debe ser una victoria, incluso por nocaut, para Pan Blanco Ríos. Sí, por eso voy. Le va a exigirle que se sienta confiado nuevamente en poder meter la mano con fuerza, que siempre fue la gran cualidad de Pan Blanco Ríos, uno de los mejores pegadores en estos pesos, si no el mejor. Va a exigirle que meta la mano a fondo en esta pelea. Bueno, la siguiente pelea, Oscar, el venezolano invicto Jonfres Parejo, con su compromiso más difícil de su carrera, ante el bocatoreño, el súper veterano. Bueno, él es súper veterano, tiene pocas peleas, pero es un de edad, tiene 38 años. Jonfres Parejo de Venezuela contra Omar Anderson. Esta es la pelea, sin duda, la pelea más difícil para el venezolano de Anzoátegui, Venezuela, Jonfres Parejo. Parejo ha tenido actividad, ha realizado sus últimas, realizó su última pelea en Panamá porque la última que se iba a realizar, la cartilla se cayó. Aquí él hace su séptima pelea, tiene 5-0-1 con dos knockouts. Pero Oscar, mira, lo que a mí me preocupa de Parejo es que no se ha enfrentado a nadie. Se ha enfrentado a rivales, se ha enfrentado a dos rivales, a tres rivales que nunca habían ganado.
Y se ha enfrentado su último rival, al que noqueó en cuatro asaltos, tenía una ganada y 37 perdidas. Si, Omar, si bien es cierto que Omar Anderson no es lo máximo, pero es tan, tan mejor que el desfile de bultos que se ha enfrentado Jonfres Parejo, que a mí me parece que, si bien es cierto que Parejo debe ser el favorito en esta pelea, esta pelea hay una posibilidad grande que se dé una sorpresa. Sí, yo coincido contigo, Juan. O sea, si hay alguna donde se puede hundir un barquito, como quien dice, es en esta. Omar Anderson es un boxeador de buen nivel, de buenos conocimientos boxísticos, por así decirlo. Tiene la experiencia en cuanto a edad. Creo que le va a complicar la vida a Jonfres Parejo, Juan. Jonfres Parejo, a pesar de estar invicto, como tú bien has dicho, no ha peleado con nadie. O sea que sigue siendo una incógnita. O sea, y esta es la pelea que pudiese, digamos, aclarar las cosas. Yo tengo que irme, o sea, ya fríamente, decir que Jonfres Parejo debe ganar la pelea. Ese va a ser mi pronóstico. Sin embargo, aclaro, ese día en la arena Roberto Durán, ustedes me van a escuchar animando a Anderson. Mira, Omar Anderson ya ha hundido un barco, Oscar, porque él le ganó al invicto, bueno, un barquito, ¿no? Él le ganó. Pero acabó con un invicto. Sí, con Johnny Orizmé. Así es. Recuerda que la vimos allá, nos sorprendió. Esa la vimos, eso fue en el 9 de octubre de 2009, esa la vimos en la arena de Roberto Durán. Me acuerdo que decíamos, oye, que el viejito este, que tenía 8 años que no peleaba porque había estado preso Omar Anderson, y bueno, regresó y le ganó. Y de muy buena manera. Sí, correcto. Y Orizmé era la gran figura que venía impresionando, la gran figura de la cuadra de haitiana que venía a impresionar. Como tú bien dices, Oscar, hay que ser frío. Jonfres Parejo, aunque no haya enfrentado a nadie, ha mostrado buen boxeo, ha mostrado buena pegada, buena capacidad. Debe ganar. Mi pronóstico es que Parejo gana, pero me parece que si hay una pelea donde se puede unir un barco, como tú dices, es esta. Pero yo escojo, al igual que Oscar Ramos, a Jonfres Parejo. Y ahora, Oscar, otra pelea muy, muy, muy cerrada. Como yo, o sea, aprovecho de nuevo para felicitar a la gente, a los matchmakers de Promociones de Endolismo, porque es una cartilla espectacular. Esta es una pelea entre Yesriel Corrales y Javier Coronado. Javier Coronado es un de barco, Oscar. Este sí es un conocido un de barco. Él le ha ganado a Luis Elmiura García. Le ha ganado al invicto en ese entonces, Julio Quiriquique Escudero. Y en su última pelea le ganó a Germán Jurado en Chiriquí. Germán Jurado solamente tenía una derrota, tenía 9-1. Y Javier Coronado, el Golden Boy, se lo ganó. Va ante Yesriel Corrales, que en su última pelea le ganó a José Tigre Forero. Le ha ganado a Omar Anderson, que estábamos hablando hace un rato. Bueno, ¿cuál es tu opinión de esta pelea, Oscar? Mira, yo conozco bien a ambos boxeadores. Javier Coronado es un boxeador que, a pesar de que tiene un récord de 4-8 con 2 empates, tiene mucho mejor boxeo que el que aparenta su récord. Es un boxeador de buen boxeo, de buena pegada. Su problema siempre ha sido la preparación, que se tiende a flatear después de recorridos algunos asaltos. Y para mí es por falta de preparación física, que la avisan un poco antes, que no tiene el apoyo para estar entrenando constantemente, que es el caso de muchos boxeadores en Panamá y sobre todo fuera de la ciudad capital, hay que decirlo, porque a pesar de que él es de Colón, no es de la ciudad de Colón, es de las afueras de Colón, de Cuipo, si no me equivoco, Javier Coronado, igual que la Yuguita Obando, creo que ambos son de allá de Cuipo, Colón. Pero esta pelea ha tenido tiempo de preparación, Javier Coronado. Creo que aquí vamos a ver un Javier Coronado en su mejor momento, que viene a agarrar un buen aire además, luego de haber hundido ese barquito sí, en la última con el Quiriquí Escudero. Y con Germán Jurado sí. También. Entonces yo creo que por buen momento está Javier Coronado en este instante. Lo agarra esta oportunidad contra Yesriel Corrales, que es un boxeador de 6-1, un muy buen prospecto. Hermano de Corrales, el que participó también, el esgrimista, en el primer guerrero. Yesriel Corrales para mí tiene mejor boxeo que el hermano. Vamos a ver una pelea interesante. Yo me voy con Yesriel Corrales por la mejor técnica boxística. Yo creo que eso es lo que va a prevalecer.
porque no creo que aquí vaya a haber knockout. Esto va a ser, parece una pelea donde Jarrell va a tener que caminar, y si quiere sacar algo de esta pelea Coronado, va a tener que agarrarlo desde los primeros dos asaltos, así que se la va a tener que rifar. Creo que vamos a ver a Jarrell Corrales levantarse por decisión. Yo estoy de acuerdo. Mira, después de ver la última pelea de Jarrell Corrales cuando le ganó a José Forero, esa fue una pelea que él ganó por decisión mayoritaria, pero para mí la ganó por calle. Ah, mira, está bien. Coincido contigo. No sé qué estaban viendo los jueces de esa pelea, porque me acuerdo, mira, aquí tengo la puntuación de Orlando Sam, la dio empate, no sé, yo no vi ganar jamás 3 de los 6 asaltos a Forero, pero bueno, esa, respetamos la opinión de Orlando Sam. Y Eliezer Pérez y Aya Tejada lo vieron 58-56. Yo lo vi más como 59-55. Me pareció que Jarrell le dio una lección de boxeo a José Forero, y me parece que le va a dar una lección de boxeo también a Javier Coronado. Nunca hay que menospreciar al Golden Boy Coronado, porque como ya lo hemos dicho, ha hundido barcos ya. Pero Jarrell Corrales también ha hundido barcos, porque José Forero era un barquito también. Pero estoy también de acuerdo, hemos estado de acuerdo todas, Oscar. Yo aquí escojo también a Jarrell Corrales. Y ahora el semi-main event, como se dice, la pelea, la segunda pelea en importancia de la cartilla, un peleón. Pablo Vázquez, el talentoso de Venezuela, ante Azael el Turbo Cosio de Panamá. Dos boxeadores con buena pegada. 10 peleas ganadas para Azael el Turbo Cosio, con 7 ganadas por nocaut, una perdida y 2 empates para el Turbo. Y para Pablo Vázquez, 19 knockouts en 20 victorias, con 2 derrotas, también ambas por knockout. Una pelea complicada para ambos, pero extremadamente necesaria. Sael el Turbo Cosio no ha tenido continuidad en su carrera. O sea, Sael Cosio está peleando desde hace años y solamente tiene 13 peleas, perdón. 14. Tiene 10, 1, 2. Sí, ok. Tiene 14 peleas. 10, 1, 2 son 13 peleas. Bueno, entonces debe ser que tiene un no contest. No, es que tiene un no contest. Un no contest, exacto. La primera con Joao Pérez fue un no contest. Tienes razón. No aparece. No, pero es bueno decir, porque si la gente, si tú ves el récord y dices 10-1-2, como Oscar dijo, son 13 peleas. Lo que pasa es que el no contest, él tuvo un no contest contra Joao Pérez la primera vez que se enfrentó contra él, y el no contest no aparece generalmente en el récord. Es una pelea, pero no aparece generalmente. Así porque que no son, está como pelea oficial, exactamente. Bueno, entonces, volviendo al tema. Es un boxeador que no ha tenido la continuidad boxística por lesiones, por operaciones, cosas que se ha hecho, porque no le han conseguido rivales, entre otras cosas. Pablo Vázquez, por el contrario, sí ha tenido muy buena actividad boxística y era el gran prospecto de este grupo de venezolanos que ha estado entrenando en Panamá, hasta que se choca con un boxeador en Santiago, recuérdame la memoria, con Gilbert Quiroz. Con Gilbert Quiroz. El tipo. Me acuerdo de esa cartilla en Santiago, oye, y lo han sorprendido y lo han puesto a dormir. Entonces, de ahí como que anímicamente el mismo Pablo Vázquez no ha sido el mismo. Luego se enfrenta a Brad Solomon, que bueno, ganarle a Brad Solomon ya era otra cosa. Brad Solomon es un futuro campeón mundial para mí. Y es un fuera de serie. También aniquila a Pablo Vázquez, dándole 2 derrotas por nocaut seguida. Entonces, su nueva pelea regresa contra Segundo Herrera, que era un bulto para regresarle ese ánimo a Pablo Vázquez, y hace lo que tenía que hacer, que es derrotarlo, ¿no? Entonces, esta pelea es importantísima para Pablo Vázquez, para mí, para ambos, pero más crítica para Pablo Vázquez en cuanto a su estado anímico. Yo creo que debe ganar Pablo Vázquez, Juan, para poder retornar a los primeros planos del boxeo. Necesita Pablo Vázquez hacer una muy buena pelea, porque el Turbo Cosio no es un boxeador fácil. Ok. Pablo Vázquez es un gran noqueador, un hombre alto, un hombre de brazos largos, se le nota la potencia, pero a mí lo que no me gusta de Pablo Vázquez, no es que no me gusta de él, eso no es culpa de él, pero aparte de Brad Solomon, él no ha enfrentado a la gran oposición. Me parece que Azael Cosio ha enfrentado rivales más difíciles, si bien es cierto que en su pelea más dura, Azael Cosio perdió por knockout contra el venezolano Joao Pérez. Ellos se enfrentaron 2 veces. La primera, como dijimos, fue no contest. En la revancha, Pérez lo noqueó. Pero luego de esa pelea, Cosio le ganó a Luel Barrantes y Edwin Gamboa, que me parecen 2 boxeadores de calidad. Es más, mejor
que los boxeadores que ha enfrentado, salvo Gilbert Quirós y Brad Solomon, me parece que estos dos últimos boxeadores que ha enfrentado Cosio son mejor a los boxeadores que ha enfrentado Pablo el talentoso Vázquez. Esta es la primera que discrepamos, Oscar. Yo pienso que va a ser un peleón y que Asael Cosio se va a alzar con la victoria. Así que bueno, primera que discrepamos, pero está bien, más, se hace más interesante que discrepemos. Y para finalizar, nos vamos con la pelea que todos estamos esperando, el retorno de Luis Enrique Concepción ante el ex campeón Manuel El Chango Vargas de México. Una pelea sumamente interesante y nada fácil para el Nica, Oscar. Nada fácil, pero yo creo que es lo que necesita Luis El Nica Concepción. El Chango Vargas es un boxeador, ya fue campeón mundial, lo hemos visto peleando aquí en Panamá. Es boxeador de muy buen boxeo y de buena pegada. Sin embargo, se va a enfrentar a un boxeador que lo supera, a mi parecer, en todos los aspectos. Luis El Nica Concepción tiene más boxeo, más rapidez y más pegada que el Chango Vargas, por lo que debe ser la pelea que le devuelva al Nica Concepción esa confianza que necesita antes de encontrar esa revancha que está buscando contra el Tyson Martins. Mira, Juan, que para mí esta pelea es mejor que la que se había planeado inicialmente para el Nica Concepción. Esta es la pelea que necesita él, porque incluso el Chango Vargas, el boxeador mexicano, anímicamente y psicológicamente le da algo a Nica Concepción, que para mí es lo que más le cuesta al boxeador luego de una pérdida, de una derrota como la que tuvo contra el boxeador Hernán Tyson Márquez. Esa confianza es lo que de verdad le va a hacer falta a él. Y esta pelea es perfecta para devolverle la confianza a Nica. No solo es perfecta para devolverle la confianza, estoy de acuerdo contigo, sino que también es perfecta como preparación para Tyson Márquez. ¿Por qué? Porque como bien lo dijiste, es contra un mexicano. Los mexicanos no hay que ver mucho video de ellos. Simplemente el hecho de ser mexicano, la sangre azteca que recorre por el cuerpo de ellos, todos son guerreros sin excepción. Y si tú vas a tener una revancha por el título contra un mexicano, qué mejor preparación que pelear contra otro mexicano. Chango Vargas fue campeón mínimo. Esta pelea va a ser en las 114 libras, un poquito 2 libras más arriba del peso mosca, pero como bien comentó Oscar Ramos, el Nica Concepción pega más duro, tiene mejor boxeo, es más rápido. La pelea perfecta para el Nica Concepción para volver, porque le va a servir para ganar confianza, le va a servir para hacer preparación, porque Manuel Vargas es mexicano y tiene, todos los mexicanos son guerreros y tienen estilos similares y son boxeadores que no claudican en el ring. Eso es importante para un boxeador como el Nica Concepción, que tiene una fuerte pegada, que puede acabar la pelea por un solo golpe. Él no necesita acabar la pelea por un solo golpe, él necesita un rival como Manuel Vargas que lo va a hacer trabajar, que lo va a hacer retomar su clase como boxeador. Si vemos al Nica Concepción, si el Nica Concepción pelea y llena todo el potencial que nosotros sabemos que el Nica tiene, el Nica va a ganar por nocaut, una victoria espectacular. Tenemos reportes de que el Nica está entrenando como nunca, que está muy bien, esperemos que sea verdad y esperemos que siempre sea así. Y estoy de acuerdo con Oscar Ramos, el Nica Concepción se debe alzar con una victoria encaminándose a su esperadísima revancha con Hernán Tyson Márquez. Así que bueno, va a ser, Oscar, una cartilla, si bien es cierto que no hay peleas de título mundial, yo pienso que va a ser una de las mejores y más interesantes cartillas del año por lo pareja y lo difíciles que van a estar los combates. Coincido contigo, Juan. Todo el que tenga la oportunidad de asistir el jueves a la Arena Roberto Durán para ver esta cartilla, tiene que hacerlo, porque es una cartilla de verdad pareja de principio a fin. Así es. Bueno, Oscar, le pedimos a los fanáticos que nos escriban a nuestro Twitter, @lomejordelboxeo, o al mío y el de Oscar, que ven en pantalla, para el tema de 3 minutos de nuestra próxima edición. Hoy, como nos extendimos con la cartilla de Nica Concepción, no vamos a tener tema de 3 minutos. Bueno, y Oscar, hasta aquí llegamos con la edición de hoy de Lo Mejor del Boxeo Online. Para tu despedida. Bueno, nos vemos el miércoles entonces aquí en Lo Mejor del Boxeo Online. Saludos.